Vive Deportes, con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto G. Programas de magíster y diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza que solo CIDEF te puede entregar. Presentan Deportes Más que Fútbol. Este capítulo de Deportes Más que Fútbol es un capítulo de oro. Y ya van a entender por qué. Porque tenemos dos invitados que emocionaron a muchos. A muchos que nos gusta el deporte. Por muchos motivos. Lo de lo personal es para otro tipo de programa de televisión. Para lo deportivo, que es lo que nos interesa en Deportes Más que Fútbol, tener a Paola Muñoz y a Gonzalo Garrido es un lujo. Felicitaciones a ambos por las medallas de oro. Por el sacrificio, porque las medallas no siempre reflejan el sacrificio y el esfuerzo que hay en un deportista. Por distintos motivos. Parece que en ustedes se dio, ¿no? Que el esfuerzo se dio reflejado en las medallas. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. No, y qué agrado poder estar en este recinto. Le contaba a Gonzalo que me traía muchos recuerdos. Yo cuando más chica jugué tenis muchos años. Ah, ¿jugaste tenis? En la Fundación Fillol, cuando estaba Cecilia Fillol, Gustavo Fillol, allá en los Almendros en Huechura. Así que un muy lindo recinto para invitarnos, me hizo recordar muchas cosas. Pero como bien dices tú, encontrar una pareja dorada, por decirlo así, es algo muy difícil. Yo creo que en todas las disciplinas, en la búsqueda del oro, cuando tienes a países potencia como está Brasil, Colombia y Venezuela, lo que era el ciclismo, era un panorama más o menos desalentador más que alentador. Así que no, nos vino, pero fue el cierre perfecto del ciclismo, porque era donde terminaba la participación de todos los ciclistas en este caso. Así que nosotros aportando esa medalla de oro, partiendo en la mañana conmigo y cerrando ese día con Gonzalo, nos dejó muy contentos. Queremos que ustedes también compartan, comenta en el hashtag GatoDMQF-GarridoMuñoz para que podamos conversar y hacer un programa absolutamente interactivo. Gonzalo, fíjate que en las duplas de voleo, deporte que yo algo conozco, venía un jugador brasileño que estuvo en Juegos Olímpicos Mundiales, un jugador extraordinario, 39 años, a punto de cumplir 40, conversando con sus coequipos, él vino a jugar. Ídolo, el gran ídolo. Yo de repente pensaba, en Chile, si alguien tiene 39 años, mucha gente, ¿qué sigue haciendo este, haciendo deporte a esta edad? Pensé la diferencia que hay de concepto en Brasil respecto a este ídolo, respecto a la de Chile. Lo digo porque sacaste medalla de oro a lo mejor en una edad en que algunos están pensando en no hacer deporte. No, pero ¿por qué sigue Gonzalo Garrido? Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué entretenido hablar de deporte con alguien que sabe de deporte, así que es un agrado conversar contigo. Y claro, yo creo que yo hace mucho rato, como le digo a Paola y a mis amigos, yo estoy, por así decirlo, de regalo, de extra compitiendo. Pero no tan solo como a los 40 años, yo tengo 40, voy a cumplir en septiembre 41. Yo creo que la opción de una persona, de un niño, por ejemplo, de ser deportista, es mal visto por todos. Tú le preguntas o te juntas a conversar con otra familia o con otro niño y te preguntan a los 20 años, a los 15, a los 20 y a los 40, es exactamente la misma respuesta. Te preguntan ¿a qué te dedicas? Deportista. Perfecto, pero ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Soy deportista? Pero bueno, a eso juegas, pero en realidad ¿cuál es tu profesión? Yo siempre me presento y en los trámites de la aduana lleno la papeleta y le pongo deportista. Nosotros tenemos una pequeña empresa donde vendemos bicicletas y damos asistencia. Ya sé cuál es la marca ya. Exacto, marca 3. ¿En cualquier minuto llega como oficiador del programa? Así sea, lo vamos a conversar con la gente. ¿Y qué es lo que pasa? Que no es una opción de vida para ningún joven y para nadie. Estaba el pentatleta Gonzalo también, bonito nombre, y él contaba que él pudo estudiar en Estados Unidos y acá le costó muchísimo. Entonces, el deporte en realidad es un problema social, está mal enfrentado en Chile. No es una opción de vida, excepto para el tenis y el fútbol, siempre y cuando en el tenis sea apoyado por su familia en etapa inicial, o si no tampoco. Y es una realidad. Más aún, a mis 40 años, encontrarme con que ya ni siquiera nadie entiende qué estoy haciendo arriba de la bicicleta porque te jubilan como a los 28, 29 y ya eres un jurásico, por así decirlo. Gonzalo es un gran analista del deporte, yo lo he escuchado muchas veces, tiene una visión, y no solamente tiene una gran visión, sino que la sabe comunicar. Ganar medallas de oro significa ayuda al probar, ¿no es cierto? Que un ingreso mensual, que es muy importante. ¿La han podido sacar en estas pocas semanas post
suramericanos algún provecho desde el punto de vista publicitario para obtener más recursos y tener una mejor preparación? Sí, sí, si hacemos un análisis de lo emocional, yo hoy día me siento millonario. Uh-huh. Todos nos quieren, todos nos apoyan, todos nos tocan la bocina en la calle cuando nos ven juntos, no para tirarnos el vehículo encima, sino para saludarnos, cosa que no era así antes, lo cual es un avance. Me siento millonario por las demostraciones de cariño de mucha gente. Pero en lo económico, lo real, y es la pregunta que nos hacemos nosotros también, y en su momento se la planteamos al presidente del Comité Olímpico, Neven Ilic, se lo dijimos, mira, nos entregaron muchos recursos para entrenarnos. Nos pusieron un escenario espectacular con instalaciones fenomenales. El velódromo se gastaron 18 millones de dólares. La comunicación y los medios de comunicación aprendieron y fueron aprendiendo durante los eventos, y ¿qué tuvimos como resultado? Una construcción de héroes. Hoy día hay héroes en el país. Todos nos quieren, todos nos idolatran, todos quieren estar con nosotros, todos quieren que contemos nuestra historia, pero en definitiva la pregunta es, socialmente, o ¿cuál es el cargo de la persona que nos tiene que ayudar mientras nosotros entrenamos para poder finiquitar ese cablecito de plata unión con el empresariado? Hoy día ese cargo no existe. Y nos quitan el soporte de esa inyección de dinero. Ya se están preguntando mucho qué hacer con las instalaciones, y la pregunta mía es qué vamos a hacer con los héroes. Ahí es donde necesitamos el apoyo de alguien que nos sirva de puente plata con las empresas. Paola, ustedes están trabajando juntos, tienen una marca de bicicleta muy reconocida, que las venden. Si no tuvieran esa pyme, por así decirlo, ¿tú puedes vivir del ciclismo? La verdad no. No, si hubiese sido alguien ultra egoísta y me hubiese preocupado solamente de mí, no tendríamos familia, no tendríamos nada, o sea, no nos daría para existir. Porque si lo veo como deportista, los deportistas algunos tienen la alternativa de irse a vivir al Hotel del Car, donde tienen todas las regalías. Pero yo creo que ya esa visión está un poquito errada, porque todos buscan tener su familia, seguir progresando, seguir avanzando. Y al final el alto rendimiento, yo creo que todavía sigue bien dicho, pero ¿tú qué eres? Porque independientemente de ser deportista, tú después de los 20, 25 años que ya te quieras desarrollar, no, simplemente no puedes. En Chile el ciclismo no da para el profesionalismo, lo digo porque yo tengo mis impresiones, esta es mi impresión. Una cosa es ser deportista pagado y otra es ser deportista profesional. Son dos cosas distintas. Yo refiero a un sueldo como cualquier chileno, pero otro es ser profesional, porque yo puedo vivir en el CAR. Me pueden aprobar un plan técnico del año para ir a competir a España. Pero ese año, año y medio, se me pasa en la vida. Exacto. Y yo llego de vuelta, claro, sin nada. Esa es la visión de lo que un poquito te plantea Paola, que para los más chicos como ella lo ven, que en definitiva te financian tu actividad. Pero para el bolsillo, que no es vergonzoso, o sea, no es sinónimo de vergüenza querer ganar dinero. O sea, la verdad de las cosas, claro, Paola te dice, puede ir a vivir al CAR, un deporte vive en el CAR, pero tú le preguntas a esos niños al final del ejercicio, ¿con cuánto quedó en su cuenta corriente o cuánto ganaron? Cero pesos. Lo que aprueban son los gastos para los viajes y la estadía. Es por eso que cuando Paola y yo te respondemos en definitiva y de todo corazón, y se nos parte el corazón también, la verdad de las cosas, que si nosotros nos dedicásemos solo al ciclismo, no podríamos vivir de aquello y no podríamos tener ni siquiera nada, o sea, cero posibilidad, no hay ninguna. Lo que significó las dos medallas de oro, lo que viene a la vuelta de esta pausa en este contacto que hacemos cada fin de semana con Deportes Más que Fútbol. Y aquí está el nuevo Moto G de Motorola. Tiene pantalla HD de 4,5 pulgadas, procesador Quad Core Snapdragon, memoria 16 GB más 50 GB de regalo en la nube y actualización garantizada a Android KitKat. Universidad Santo Tomás, sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender. Programa de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límite, infórmate en www.posgradoust.cl o visítanos en cualquiera de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás, acreditada, tú puedes. Y esta joyita de auto, este es el H30 Cross de DFM. Alta tecnología, diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por 2 años o 50.000 kilómetros a costo cero. Y todo con la garantía y confianza CIDEF. Y para ganarte este celular, la pregunta es, ¿en qué fecha finalizaron los Juegos Suramericanos donde esta pareja ganaron medalla de oro? Tu respuesta, fecha en que terminaron. Tu respuesta es a nuestro Twitter, que es @dmqf-oficial, y a nuestro fanpage Deportes Más que Fútbol. La pausa, volvemos con el oro.
Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu exnovio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. Moto G. Establece una nueva marca y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross, H30, S30 Sedan de DFM Dongfeng, por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Dongfeng y establece una nueva marca. DFM Dongfeng, la única marca con costo cero de mantención por 2 años o 50.000 kilómetros. DFM Dongfeng, con el respaldo y garantía de SIDEF. Con Nicolás Jarry hace un par de semanitas, la semana pasada, tuvimos la ocasión de ver una medalla de plata. Ahora vamos a ver las medallas de oro. Gonzalo, nunca tuve una medalla de oro, nunca. Hubiera encantado. A lo más de bronce. Bueno, venían con el cuidado del estuche para... Oye, para la mantención prolongada. ¿Cuánto hay detrás de todo esto? ¿O qué hay detrás de todo esto? Mira, nosotros como ciclistas, Gonzalo más de 20 años sobre la bicicleta, yo 14 años y son trabajos anónimos que por primera vez en la historia se genera un escenario como este, que fue Santiago 2014, donde se sacó a relucir todo lo que tenía Chile en potencial deportivo. A ver, pero antes, perdón, comenten con el hashtag que es GatoDMQF-GarridoMuñoz, aprovechar muy bien el tiempo, pero ustedes, lo de ustedes fue extraordinario. ¿Pero se puede tapar el sol con un dedo? Porque lo del ciclismo no fue bueno. No, o sea, yo creo que la inversión del velódromo de 18 millones de dólares, que el ciclismo de pista quedó en deuda. ¿Por qué está en deuda el ciclismo? Debió haber entregado una de oro, pero tampoco yo le paso la cuenta a los niños, porque ¿sí? Al final, con prácticamente 2 años y medio, 3 años de problemas federativos, que nos juntaron faltando 3 semanas para entrenar para los Juegos, juntaron a los deportistas para ir a concentrarse, para los Juegos Sudamericanos, faltando 3 semanas, y un trabajo en una cuarteta requiere mucho más. No pasa por... Es que, disculpa, Gonzalo, que te interrumpa. Se esperaba mucho porque el ciclismo entrega medallas panamericanas y aquí entregó 2 sudamericanas. ¿Los problemas federativos tienen incidencia? Porque de repente uno lee, lamentablemente en el deporte siempre se lee lo malo, cuando hay cosas muy buenas también, pero no llamaron a este, y sí llamaron a este. Este que no participó en selectivo, va, y el otro que participó no va. Mira, yo te voy a comentar algo muy importante que... Dale, Paula, quiero hablar. Déjame sumarle algo. Lo que pasa es que yo creo que igual es súper fuerte. No quiero justificar a ningún deportista porque nosotros de manera anónima seguimos trabajando con nuestros entrenadores, Niño Saavedra, Pilar Gallardo, durante 1 año y medio continuo pensando en este evento, pero los problemas federativos pasaban más allá. Nosotros no podíamos salir al extranjero a competir a ninguna parte. O sea, nosotros a nivel ciclismo no existíamos. No existíamos. No estuvimos en el Panamericano de Pista específico, Panamericano de Ruta específico. 2 años de estos problemas que al final nadie entendía nada. Era la inestabilidad misma. ¿Y quién soluciona eso?
Bueno, trataron de hacerlo y se cansaron de pelear y quedó solo una federación. Pero cuando hace 2 meses atrás dijeron ganamos, en ese momento, por ejemplo, habían 2 medallas más que podía Chile disputar. Una de oro en el Omnium de Paola y en la cuarteta de damas, plata u oro. Y no inscribieron la prueba. Faltó un quinto país. Yo les dije hace 2 meses atrás, les dije al señor de la federación, por favor, juéguensela, llamen por teléfono, ¿qué les falta? Cupos, pasaje en avión, hotelería, nosotros los ayudamos. Pero ¿sabes qué? Hay que hacer la gestión. No la hicieron y faltando 5 días, 6 días, se inauguró el velódromo. Paola dio el discurso en nombre de todos los ciclistas con el presidente de la expresidente de la República y se inauguró el velódromo. Y Paola les dijo, lamentablemente yo no voy a poder estar acá presente. Pero la verdad, ¿por qué no estuvo presente? Porque hace 2 meses se le avisó que faltaba el quinto país y nadie hizo la gestión para inscribir la prueba, donde Paola Muñoz era otro oro en una prueba Omnium y era plata o bronce en la cuarteta. Recordemos que tenían que haber 5 equipos para que la prueba fuera aceptada. Brasil tenía los corredores y los trajo en damas, pero estratégicamente ellos bajaron el equipo porque ellos no iban a disputar la medalla, en tanto se les podía acercar Chile o Colombia. Pero como país, como federación, tenemos un presidente espectacular del Comité Olímpico Nevenili, pero sus soldados, por así decirlo, presidentes de federación en este aspecto, no se la jugaron, no llamaron, no hicieron las gestiones y ahí perdimos 2 medallas más que podrían estar acá. Paola, ¿cómo fue tu victoria? ¿Cómo la viviste con el público ahí a la vera de la calle? Porque fue en la calle. Uy, mira, hablaste al principio que esto era netamente deportivo, te quería sumar algo. Nosotros 2 semanas previas a los Juegos sufrimos de una estafa a través de las ventas de la bicicleta por Juan Pablo Pino Zúñiga. Nosotros estábamos casi devastados después de la noticia del tema de que yo no iba a competir las 2 pruebas que me había preparado. Estafado por harto dinero, ¿eh? 81 millones de pesos. Después que me bajan de estas 2 pruebas faltando, o sea, fue casi 2 días previo a la inauguración con el presidente de la República en ese entonces, Sebastián Piñera. Y chuta, le digo a Gonzalo, es que no tengo nada más que hacer. Yo no tengo ganas de competir porque yo, mis objetivos eran el Omnium, que es una prueba donde muestra el ciclista completo, porque te une áreas de la velocidad con el área del medio fondo. Entonces le digo, no, es que Gonzalo me dice, por favor, para de lesear, preocúpate de la ruta, baja de peso y concéntrate en ello. Llegó el día de la competencia, yo salí a las 6:30 de la mañana a tomar mi desayuno, me despedí de Gonzalo, esperando que él después llegara a verme, por supuesto. Y nada, partí la competencia ya tratando de dominar mayor parte del pelotón, lo que era el plano, la controlaba, porque nosotros dábamos 10 giros abajo entre La Moneda y Plaza Italia. Los últimos 2 giros nosotros subíamos al Cerro San Cristóbal, donde ahí tenía que tener cuidado con las brasileñas, que eran corredoras de Giro Italia, las mismas colombianas que venían de un quinto lugar en el Mundial, María Luisa Calle. Entonces era ahí lo decisivo, porque en el sprint yo me sentía bastante firme por los trabajos de pista, así que faltando el último kilómetro con mi compañera, una pequeñita que es de la selección, Carla Vallejo, me ayuda a levantar este sprint y faltando los últimos 300 metros, te juro que fue entregar el todo por el todo. No sé si será un tema como de rabia, expulsión, tratar de mostrar, decir lo que yo sentía en ese momento, gratificar a la gente que nos estaba acompañando a lo largo de todo el circuito que duraba 13 kilómetros aproximadamente. Y nada, cuando paso la meta levanto la mano y pego un tremendo grito que no lo podía creer. En tu caso, ¿qué presión hay? Gana ella, tu pareja. Yo en ese momento. Tú vas a decirle bien, etc. Y después te toca a ti. Sí, yo en ese momento estábamos escuchando la charla técnica del técnico antes de partir y estaba viendo el celular medio escondido y escuchaba y se me para la señal. Veo, dicen Chile, Paola Muñoz, me estaba hablando el técnico y yo salto del asiento y parto corriendo con mi zapatilla de ciclista, entre que me tropezaba y todo, pasando por entre medio de la reja, abrazo a Paola, le doy un beso y nada, le dije, mi amor, disfruta tú el momento maravilloso. ¿No te desconcentraste lo que te tocaba a ti? Es que yo la verdad, Paola y yo estábamos en un estado de supervivencia en el cual lo único que queríamos era demostrar andar fuerte. Yo me había retirado de la selección hace 2 semanas y me incluyeron faltando 5 días porque hice un examen en el CAR donde arrojé los mejores parámetros históricos del CAR. Yo ya estaba fuera de la selección, yo no corría, yo me retiré. Le dije, ¿te retiraste o te retiraron? No, me retiré del ciclismo, okay. Con la estafa y con todo lo de Paola. Perfecto. Yo dije, Paola, me tengo que dedicar a trabajar. Esto no doy más. No te quiero echar a perder tu futuro, tú sí dedícate.
Afortunadamente amigos nos apoyaron y fui al CAR a hacer un examen de consumo de oxígeno, sí, que marqué 81 puntos y tanto. Altísimo. Y 7.29 watts por kilo de peso, lo cual me situaba entre los 15 mejores del Tour de Francia en ese momento. Entonces los metodólogos y todo nos dijeron, Gonzalo, por favor, adentro. Llamaron al técnico, me incluyeron de nuevo, la federación me apoyó. Y 5 días antes volví a entrenar con los muchachos. Por eso cuando vi a Paola, yo le dije, amor, y él me dice, amor, te toca a ti, vamos. Yo partí, pero no me, yo en eso, ese día podría haber corrido con Lance Armstrong, con el que sea. Yo vi la parte final, nos quedan 2 minutos, así que para vi la parte final y vi cómo hubo un trabajo esperando, si alguien salía, salió un colombiano. Colombiano. Lo que pasa es que en ese momento tú vas despacio porque el que va atrás ahorra un 40% de la energía. Por eso el que va adelante es el que se cansa más, no el que va ganando. Generalmente el que va adelante es el que pierde. Sí, seguro. Pero yo esperé mi distancia, que eran 250 metros, él arrancó de 300, seguí la estela. Yo no inmediatamente me cambié, sprinté, lo vi encima y cuando lo vi, dije, esto es mío, faltando 70 metros, pasé por al lado, no levanté las manos porque tenía ganas de pasar la meta y en ese momento era full alegría, igual con Paola y agradecido a las 35.000 personas que estuvieron repartidos en La Moneda con un escenario espectacular. Y lo dije, me siento orgulloso de ser chileno. El deporte es igual que la vida. Cuando de pronto aparece que todo es negro, que es oscuro, que nada funciona, de repente aparece este color, un color oro. Y yo lo felicito porque como deportista uno entiende el esfuerzo que hay detrás. Yo lo único que pido es que los chilenos entendamos que el deporte no es solo el fin de semana, el deporte no es solamente para pasarlo bien. El deporte también es un trabajo del cual se puede vivir y muy bien. Y todos los deportes, no solamente uno. Paola, gracias. No solo gracias, felicitaciones una vez más. Muchas gracias. Muy merecido. Y nosotros, por supuesto, agradecer a nuestros auspiciadores. ¿Qué haríamos sin Motorola? Y este nuevo Moto G de Motorola, pantalla, ¿dónde está? Aquí está. Pantalla HD de 4,5 pulgadas, procesador Quad Core Snapdragon, memoria 16 GB más 50 GB de regalo en la nube y actualización garantizada a Android KitKat. Y por supuesto, Santo Tomás, sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender. Programa de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en www.posgradoust.cl o visítanos en cualquiera de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás acreditada. Tú puedes. Y esta es una joyita, un auto CDEF, un H30 Cross de DFM, alta tecnología, diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por 2 años o 50.000 kilómetros a todo, todo eso a costo cero. Todo con la garantía y confianza CDEF. Para ganarte este celular tienes que mandar la respuesta a una pregunta que es muy sencilla. ¿En qué fecha finalizaron los Juegos Suramericanos, donde estos señores obtuvieron medalla de oro? Tus respuestas a nuestro Twitter, que es @dmqf_oficial, y a nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol. ¿Estamos listos, señores? Muchas gracias una vez más. La próxima semana, ganadores aquí en Deportes Más Que Fútbol. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu exnovio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. Moto G.
establece una nueva marca y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross, H30, S30 Sedán de DFM Dongfeng, por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Dongfeng y establece una nueva marca. DFM Dongfeng, la única marca con costo cero de mantención por 2 años o 50.000 kilómetros. DFM Dongfeng, con el respaldo y garantía de SIDEF. Vive Deportes, con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto G. Programas de magíster y diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza que solo SIDEF te puede entregar. Presentaron Deportes Más que Fútbol.